Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Su revista Consejero Empresarial agradece su asistencia a este magno evento Fiscalística en Litigio Estratégico. Para esto vamos a llamar a uno de nuestros invitados especiales, el licenciado Manuel Tron, para que venga a darnos unas palabras de bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Es siempre un placer estar en Guadalajara para los que no vivimos aquí tener la oportunidad de venir. Cualquier pretexto es bueno para comerse una torta ahogada y tener la opción de probar buenos tequilas y no nada más los típicos cuatro que nos sirven en la Ciudad de México. Pero bueno. Hoy hoy es un gusto especial por el formato de esta plática de este seminario, de esta reunión que tenemos. Porque cuando hablamos de litigio estratégico, cuando hablamos lo que algunos de, de mis colegas le llaman litigio de interés público, estamos hablando al final del día de la defensa de lo que los es más preciado a todos. Tuve un maestro de derecho hace muchos años, vive afortunadamente, don Carlos perena que un día nos dijo, jóvenes, ni en México, ni en Finlandia, ni en Dinamarca, ni en los Estados Unidos, ni en Alemania, ni en ningún país del mundo, tendrán ustedes más derechos que aquellos que estén dispuestos a exigir y hacer valer y hacer valer muy probablemente en tribunales. Si no estamos dispuestos a ir a exigir, no hay forma, no hay manera de que podamos decir que realmente tenemos esos derechos. Y esto me, me hace pensar un poquito y prometo no quitarles más de un par de minutos. Ustedes no me vienen a oír o mí vienen a oír a gente muy talentosa y que ha preparado con mucha diligencia el día de hoy una reflexión. Muy básica, pero que a mí me sirve de mucho. Me sirve cada vez que tomo o me enfrento a un tema delicado, volver a lo básico, volver a la esencia, me ayuda. Y así me ayuda acordarme que el derecho es un fenómeno relacional. El derecho, ya, ya sé, ya sé, esto es de primer año, pero bueno, concédanme dos minutitos. Es un fenómeno relacional en la medida en que lo que regula son las relaciones de las personas. No podemos entender normas jurídicas. O derecho en ausencia de relaciones. Robinson Crusoe, para quienes hayan leído la novela, el otro día en la universidad se me ocurrió preguntar quién y de 40 alumnos ninguno lo había leído. Realmente me fui de espaldas. Vivir solo en una isla, ¿qué, qué derecho, qué, qué relación? Qué, nada. Por eso vemos que las conductas que no involucran al otro, el suicidio, por ejemplo, no tiene una calificación jurídica, no tiene una consecuencia porque no hay este vínculo de personas. Entonces, nosotros no vivimos solos en una isla, estamos en relación con alguien y establecemos relaciones jurídicas. Y esas relaciones son diferentes. Hay relaciones de igualdad y relaciones de desigualdad. Hay relaciones de igualdad, las del derecho privado, como las que todos los días ustedes y yo establecemos. Si yo le digo al licenciado Moisés Castro que me gustó su reloj, que si sí me lo vende, y él me dice que sí, nos ponemos de acuerdo en cosa y precio, él... Hoy es vendedor y yo soy comprador. Mañana él me compra una pluma que a mí me gusta. Después alguien me contrato, yo contrato a alguien. Y jugamos distintos roles que podemos elegir jugar. Sin embargo, cuando hablamos de relaciones con la autoridad, con el poder, no son relaciones de igual a igual. Hay alguien que tiene el poder para obligarnos o para exigirnos las relaciones que le llamamos de supra a subordinación. Nosotros somos subordinados y hay una autoridad que nos obliga, no te pases el alto, págame impuestos, eh, vienes por acá, preséntame esta información. En esas relaciones, que además no nos preguntan, a diferencia de las otras que nosotros escogemos, yo escojo si le quiero comprar su reloj al licenciado Castro o no, y él decide si me lo quiere vender o no, pero si le toca pagar impuestos, no le van a preguntar si quiere. Yo desde hace muchos años... Por razón de familia he tenido mucho trato con chamacos de muchas edades, entre mis hijos, sobrinos y demás, y me divierte mucho oírlos hablar de su futuro. Siempre les pregunto, ¿tú qué grande qué vas a hacer? Y he oído de todo. Astronauta, piloto, pintor, futbolista, empresario, banquero. Lo que jamás he escuchado es que uno me diga, yo de grande quiero ser contribuyente. Qué cosa tan linda, imagínense. No, no es cierto. Ser contribuyente no es un tema aspiracional, no es algo que querramos, se nos impone, se nos obliga. Pero en esa obligación, en el Estado moderno de derecho, recíprocamente, necesariamente, indiscutiblemente va aparejado el derecho que corresponde. Porque eso que es la norma de la autoridad que nos obliga a algo, al mismo tiempo nos protege. ¿Por qué? Si a mí la ley del impuesto sobre la renta me obliga a pagar el 35% de mi utilidad como impuesto, la autoridad no me puede cobrar el 36, ni el 35.01. El 35, que es mi obligación, es al mismo tiempo el límite de la actuación del Estado. ¿Cómo le voy a reclamar al Estado? ¿Cómo me le voy a enfrentar para exigir esos derechos? A través del litigio estratégico. A través de entender cuándo me toca probar a mí, cuándo le toca probar al Estado y dónde está la carga de la prueba. ¿Cuándo en el proceso puedo yo pedir que no me ejecuten o pedir una medida cautelar o la puede pedir el Estado y detenerme? Cuando tenemos actos que al Estado no le gustan y nos acusa de que son falsos, de que le dijimos mentiras, y entonces es una simulación. ¿Cómo demostramos la realidad del negocio a través de una prueba pericial? ¿Cómo nos defendemos sin necesidad de acudir a los medios contenciosos? De todo eso vamos a hablar espléndidamente. Gracias, consejero empresarial. Es una gran oportunidad. Son grandes temas. Estaremos en manos de grandes expertos. Bienvenidos todos. Gracias por su asistencia. Gracias Manuel, un gran amigo y esperamos tenerlos en los siguientes foros Manuel. Eh, bien, pues para dar las palabras formales de inauguración de nuestro evento, nos acompaña la directora general Roxana Yepes y nuestro presidente de la revista Consejero Empresarial, Adrián Paredes Santana. Buenas tardes como directora general de la revista Consejero Empresarial organizador de este evento fiscalística en litigio fiscal estratégico, les doy la bienvenida. Me es grato que este evento genere una comunidad de profesionistas como las que estamos aquí reunidos, con el único objetivo de ser mejores para la prestación de nuestros servicios, para apoyar a los negocios que mueven a nuestro país. Como lo mencionó Alexander Graham Bell, antes que toda otra cosa, la preparación es la clave del éxito ese es el firme propósito de fiscalística en cada una de sus ediciones. siempre es, es un gusto y motivo de emoción contar con grandes personalidades, tanto ponentes como asistentes, que enaltecen el sentido de preparación profesional, ética y eficaz. agradezco de antemano que nos acompañen en esta ocasión y estamos muy emocionados por ayudar a diferentes personas en su preparación y brindarles estas conferencias de alta calidad, las cuales les ayudarán en su camino hacia el éxito. Estamos listos para comenzar con las conferencias. Bien, buenas tardes nuevamente. De verdad que siempre es un gusto recibirlos. Es un esfuerzo que siempre, a, la primera, a las primeras palabras que digo, ya me siento sumamente pagado emocionalmente por el desgaste que uno, que uno lleva en este evento las palabras que nos dice Manuel Tron, que la verdad siempre lo tengo también una gran admiración, más bien y haberlo conocido primero por sus letras, conocerlo después por persona y muchos de aquí que están acompañándonos han estado en parte de mi vida, de verdad agradezco primeramente a Dios esa oportunidad y tenerlos ahora reunidos pues esa es la intención de generar esa comunidad que realmente ya cambiemos el esquema como estamos, si bien es cierto no podemos elegir si no estamos sometidos a ser contribuyentes y nosotros como sus defensores o sus consejeros debemos de ser eso aconsejar el camino correcto. La estrategia no es hacer lo malo. La estrategia es buscar de manera objetiva el camino correcto. No siempre es el que más nos gusta, pero la realidad la realidad es que nuestro derecho es lo que más nos conviene. Y bien, pues no puedo, no quiero ya aburrirlos porque aquí tenemos aquí ya al doctor un gran amigo. Y listo para empezar. Y nuevamente, de corazón, muchas gracias que estén aquí, que hayan confiado y sigan confiando en Fiscalística y nuestra revista Consejera Empresarial. Gracias. Gracias. Bueno, para iniciando nuestro programa del día de hoy y con el tema la reversión de la carga de la prueba en la litis abierta, nos acompaña el doctor Oscar, Fabi Oscar Adrián Fabián Barajas, quien es licenciado en derecho por Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO, Es licenciado en filosofía por el Instituto salesiano de Estudios Superiores, maestro en impuestos por la Universidad de Guadalajara. Tiene diversas especialidades en Derecho Procesal Fiscal, en Defensa Fiscal por el, el Instituto de Especialización para la Práctica del Derecho e Instituto de Especialización para Ejecutivos y en Derecho Constitucional Internacional por el Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, un amplio currículum. También uh, gracias por estar de nueva cuenta en Fiscalística. Bueno, le dejo el foro. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Consejero Empresarial, agradezco a su consejo directivo y sobre todo a ustedes que están aquí haciendo este esfuerzo por construir conocimientos en función de lo que el licenciado Manuel Tron comentaba, litigio estratégico que nos permita una mejor defensa y una mejor protección a los intereses de nuestros clientes, de nuestros contribuyentes y también, obviamente, de nuestros ciudadanos. El tema que el día de hoy les quiero proponer es la reversión de la carga de la prueba utilizando un subtítulo denominado escenarios jurídicos de su aplicación. La intención de esta charla, eh, quiero comentar, no es un tema que esté completamente construido, terminado, pero me parece que es un buen indicio de reflexión que considero en conjunto podremos construir y por lo tanto sus preguntas, los cuestionamientos y las reflexiones que hagamos ayudarán en su momento a una mejor conciliación. Eh, quisiera comenzar hablando sobre tres artículos desde los cuales parto para esta reflexión. El primero, el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece como un primer principio de prueba que el actor debe probar los hechos constitutivos de sus acciones y el reo los de su excepción. El artículo 82, que habla sobre la parte de la negativa, y establece ciertas condiciones para probar los hechos negativos. El hecho negativo no se prueba solo en aquellos casos y bajo las características que establece el propio Código de Procedimientos Civiles. Y finalmente, el aspecto de la valoración de la prueba. Eh, la valoración de la prueba está relacionada con el artículo 197, y este es uno de los aspectos y de los puntos desde donde parto en esta reflexión que vamos a empezar a construir, donde se otorga al tribunal de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y determinar el valor de las mismas, unas en frente de otras, y para fijar el resultado de dicha evaluación en caso de que éstas se consideren contradictorias. Partiendo de este elemento, les propongo el siguiente esquema. Primero, el principio de. por ahí la. Principio de autodeterminación, primera temática, principio de buena fe, hablaremos sobre ello, el alcance de la obligación de la contabilidad y la documentación comprobatoria, capítulo específico sobre las facultades de las autoridades fiscales, finalmente un escenario sobre la revisión de la carga de la prueba y algunas consideraciones a manera de reflexión final. Parto del siguiente problema. ¿Es jurídicamente viable? revertir la carga de la prueba en materia fiscal, sería como que el planteamiento que pudiéramos realizar. De ser esto posible, ¿cuáles serían los requisitos y los escenarios oportunos para ello? En su caso, ¿qué debería sugerir el contribuyente como estándares de valoración de la prueba, tanto a la autoridad administrativa en los recursos de este carácter y, en su caso, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Estos serían los problemas que pretenderemos resolver. Espero que, que así sea. Comenzamos con la primera parte, que es el principio de autodeterminación. Como todos sabemos, el artículo sexto establece el principio desde el cual descansa la obligación tributaria. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición empresa expresa en contrario. ¿Cuáles son los alcances de este principio de autodeterminación? En primer lugar, ya se han establecido criterios en función de los cuales se considera que este principio de autodeterminación no es un derecho del contribuyente, es una obligación que implica el que se fije formal y monetariamente la exigencia tributaria, tanto la liquidación como la declaración. Es una obligación que al mismo tiempo conlleva consecuencias jurídicas. Si el contribuyente autodetermina sus obligaciones tributarias, pues la autoridad tiene la posibilidad de hacer exigible lo declarado, tiene la facultad de requerir en caso de la omisión del cumplimiento respecto de lo autodeterminado y tiene también la determinación por parte de la autoridad sin que el contribuyente tenga esa posibilidad de corregir lo que determinó una vez que las autoridades han iniciado sus facultades de comprobación. De tal manera que el principio de autodeterminación tributaria pues es... Un principio importante porque al momento de que el contribuyente manifiesta sus propias declaraciones, se vuelven exigibles bajo este marco de que es posible hacer algunas modificaciones, siempre y cuando la autoridad no haya ejercido estas facultades. Este principio de autodeterminación, también en esta reflexión, descansa sobre otro principio a su vez, que es el principio de la buena fe. El principio de buena fe resulta fundamental en esta reflexión. Que vamos a realizar, ¿por qué? Porque desde esta óptica, la opción tributaria o la manera de tributar en nuestro país parte de la credibilidad en el contribuyente. Se cree en el contribuyente, por eso el contribuyente puede autodeterminar sus propias obliga obligaciones. Y si bien es cierto que las autoridades en su momento tienen las facultades discrecionales para eh, revisar lo que se ha declarado, en todos los casos este punto de partida es fundamental: el principio de la buena fe. Algunas de las tesis que dan cuenta de este principio de autodeterminación están planteadas ahí, donde pues, nos establecen algunos puntos. Destaco el hecho de la imposibilidad de la corrección fiscal, no obstante el derecho de los contribuyentes a la autocorrección, una vez que se ha declarado y, a pesar de la declaración, ya ejercieron facultades las autoridades. En esos supuestos, pues algo que se ha declarado bajo este principio no puede ser modificado. Desde aquí llegamos a una primera. Eh, Conclusión. El principio de autodeterminación tributaria conllevaría prima facie la carga probatoria del contribuyente para demostrar sus operaciones. Al ser una obligación, desde este principio podemos dar un punto de partida de que, en inicio, la carga de la prueba de la operación contable de lo declarado, dada la buena fe del contribuyente y dada la buena fe que la propia legislación le otorga, le transferiría en primer lugar la carga de la prueba al contribuyente. Esta conclusión pues nos sirve para pasar al segundo principio, que es el principio de buena fe. El principio de buena fe o la actuación o la presunción de la buena fe se encuentra prevista en el artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. En todo caso, la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe, correspondiendo a la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación en la Comisión de las Infracciones Fiscales. ¿Qué alcances tiene este principio? En primer lugar, la buena fe es una buena fe en la determinación del contribuyente. El contribuyente es el primer intérprete de la norma, obviamente en un ámbito de razonabilidad. Un empresario, y esto lo reconoce el propio, la propia presunción, pues nadie va a declarar en su contra, en contra de su patrimonio. En términos generales, todos buscamos o el contribuyente busca que sus declaraciones y sus interpretaciones de la ley pues le sean favorables. Difícilmente eh, algún contribuyente va a pensar que la ley le afecta. También supone la buena fe en su actuación. Y este principio es muy importante o este punto de la presunción de buena fe conlleva a considerar que tanto sus actuaciones, las formales como las de pago, no son de mala fe. No puede predecirse, el contribuyente no puede predecir cómo va a pensar la autoridad sobre lo que él está interpretando. Por eso se presume la buena fe en la actuación. No obstante lo anterior, bueno, la buena fe en algunos casos transfiere la carga de la, de la prueba a la autoridad, específicamente y en este punto en temas de infracciones tributarias cuando concurren agravantes. Desde este artículo 21 encontramos en, por primera ocasión un traslado de la carga de la prueba a la autoridad, aunque únicamente referida a demostrar las agravantes que se den en infracciones tributarias. Sin embargo, y aunque es limitado el artículo 21, sin embargo nos da un punto de partida para la temática que estamos revisando. De nueva cuenta también el principio, eh, eh, insisto, únicamente se refiere a las agravantes y también reconoce en tema de infracciones que existen casos de modulación. El legislador también dentro del Código Fiscal de la Federación prevé que la autoridad, sobre todo hablando de infracciones, puede re reconocer y reconsiderar la infracción según la mala o la buena fe del contribuyente. Uno de estos ejemplos es el pago espontáneo. El artículo 73 del Código Fiscal de la Federación exime de la sanción, exime de la infracción aquellas eh, personas, contribuyentes, que aún no habiendo cumplido con la misma, lo hacen de forma espontánea. Inclusive, la regularización o la autocorrección dentro de facultades de comprobación supone una disminución en las sanciones. ¿Qué se entiende por este principio? Que también la legislación reconoce a quienes a pesar de haber infringido la norma, lo pudieron haber hecho desde un ámbito no de la mala fe, no del dolo, no de la defraudación, sino respondiendo quizá a otras situaciones de carácter patrimonial. Algunos criterios, por ejemplo, los tenemos aquí, eh, multas fiscales, es preciso tomar en consideración, dice este criterio de la segunda sala, las circunstancias de buena fe que medien y que puedan justificar las omisiones. Otro criterio de un pleno de circuito nos habla también, es importante verificar... Que la función de la norma y de la infracción es concientizar al pago de la contribución, pero también debe castigarse, debe sancionarse con mayor rigor a quienes actúan con mala fe. Un principio de comodidad y de buena fe, tratándose de la condonación de las multas, que es el soporte precisamente para este tipo de programas. Facultades de comprobación, si bien es cierto que el principio de presunción de inocencia no es aplicable, y lo ha dicho la Corte, al ejercicio de las facultades de comprobación. Sin embargo, sí tenemos esta presunción de buena fe que rige gran parte de las actuaciones del contribuyente. Como segunda conclusión, después de este bloque, podríamos concluir que el principio de buena fe no soslaya la carga probatoria del contribuyente para demostrar sus operaciones, pero sí establece un primer límite. En tratándose de agravantes a las infracciones tributarias, la carga probatoria le corresponde a la autoridad. Expresamente tenemos aquí un primer relevo de la carga probatoria y si bien es cierto que no nos releva de comprobar las operaciones, existe un primer traslado al respecto. El tercer aspecto tiene que ver con el alcance de la obligación de la contabilidad y la documentación comprobatoria. El artículo 16 constitucional nos establece la obligación y por ende la facultad de las autoridades para exigir la exhibición de los libros y papeles que se consideran indispensables lo anterior con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Precisamente al hablar de los criterios o en reiterados criterios se ha establecido volvió a fallarnos aquí esto. Volvió a, a establece que cuando hablamos de libros y papeles indispensables estamos aludiendo en forma específica por un lado a la contabilidad, entendida esta pues por todo lo que la conforma en términos de los preceptos legales. Pero al mismo tiempo, y, y por ende, eh, los la propios criterios han establecido que un contribuyente que es fiscalizado por la autoridad no puede negarse a proporcionar estos libros y papeles indispensables. Entendemos, repito, este, te, este término constitucional como la contabilidad que se tiene la obligación de llevar, obviamente, según el régimen tributario y según el tipo de contribuciones de las cuales estemos hablando. Pero a eso se refiere la contabilidad. Ahora bien, ¿qué entendemos por contabilidad? Por un lado tenemos el artículo 28, ya ahora con la reforma del 1 de junio, que nos establece que la contabilidad se va a conformar, entre otros aspectos, por los libros, sistemas y registros contables. Pero destaco del artículo 28 un punto que nos va a dar pie a esta reflexión. Además de esos registros, el artículo 28 nos habla de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la información y documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones. Encontramos, pues, por primera ocasión en la ley, derivado del mandato constitucional, que la contabilidad no es únicamente el registro, sino también la documentación comprobatoria que debemos aportar. El artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación nos va a establecer también la obligación de que los registros contables deban permitir la identificación de cada operación, relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la documentación comprobatoria. Entonces, estos dos artículos establecen algunos alcances. Primero, la obligación de llevar contabilidad es la base del sistema de autodeterminación. La autodeterminación y la buena fe de la que hemos hablado no supone únicamente que el contribuyente declare. Supone también o exige al mismo tiempo que el contribuyente cumpla con la obligación de llevar contabilidad. La segunda consideración es que esta contabilidad debe exhibirse a petición de la propia autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación y, por consecuencia, la obligación de la, de la exhibición también representa un punto de partida para el sistema de autodeterminación. La no exhibición de la contabilidad supone para la autoridad el ejercicio de otras facultades u otros mecanismos jurídicos que le van a permitir llevar adelante su ejercicio de comprobación. Si yo presento mi contabilidad, la autoridad partirá de esa declaración y de, docu de esa documentación para verificar si en efecto he cumplido con mi obligación tributaria. Si no presento mi contabilidad, la autoridad tendrá a su alcance otro tipo de facultades que a continuación vamos a comentar. Y finalmente, esta exigencia implica la información y documentación comprobatoria. Punto fundamental para esta eh, reflexión, punto definitorio de la carga de la prueba. Con la contabilidad hay escenarios para la carga de la prueba, sin contabilidad surgen otros, otros escenarios para saber quién tiene la obligación de probar en cada caso concreto. Algunos criterios que son conocidos por ustedes, bueno, la presunción de ingresos por depósitos en cuentas bancarias, el mero registro hace nugatorio la obligación de la contabilidad cuando no está soportada con documentación correspondiente. Eh, el propio contribuyente, dicen los criterios, debe de saber y debe de entender eh, cuál es, eh, qué debe de entenderse por sus registros de contabilidad y qué documentación soporte debe de llevar en todo caso, para destruir determinadas presunciones. En la actora, por ejemplo, nos dice aquí este criterio, en algún juicio contencioso que presente o que se, pre, se presente el cuestionamiento de su operación, pues está obligada a presentar su contabilidad y a soportar con la documentación, documentación idónea lo que ha declarado. Bien, llegamos a una tercera conclusión eh, que me permito comentar. La exigencia de la contabilidad y la documentación comprobatoria Reitera la obligación que tiene el contribuyente a demostrar sus operaciones. Por lo tanto, esta obligación contable supone la evidencia probatoria de su situación fiscal, sin que ello contravenga el principio de buena fe. Hemos dicho que eh, sí hay manera de relevar la carga de la prueba, pero la primera, el primer enfrentamiento base del sistema tributario obliga a que el contribuyente, además de declarar y determinar por sí mismo sus obligaciones fiscales, Tenga que comprobar las mismas, como con sus registros contables, además de la documentación comprobatoria. Pasamos al cuarto tema, que son las facultades de las autoridades fiscales. De nueva cuenta, el artículo 16 nos habla de la finalidad que tiene la comprobación: comprobar que los contribuyentes o que el gobernado ha acatado las disposiciones fiscales. ¿Qué alcances tiene esta eh, facultad de comprobación? En primer lugar, pues las facultades de comprobación, aun y cuando se rige el principio de buena fe, son discrecionales. ¿Qué quiere decir? Que aun y cuando se creen que el contribuyente está declarando de forma adecuada y de forma sensata, de forma congruente con lo que ha obtenido, la autoridad se reserva el ejercicio de sus facultades de comprobación, que son discrecionales y que por mandato constitucional están sujetas a los requisitos de legalidad y a las formalidades esenciales del procedimiento. Uno de los puntos interesantes que la autoridad ha ejercido con mayor fuerza, por así decirlo, por su efectividad y que se encuentran, ha dicho la Corte, dentro del marco de las facultades de comprobación, son las facultades de gestión. Ambas, si bien es cierto que tienen naturaleza distinta y persiguen objetivos distintos, buscan eficientar. Eh, la carga tributaria. Un ejemplo de una facultad de gestión, pues lo tenemos en la cancelación de los certificados de sello digital, sin necesidad de ejercer una facultad de comprobación como tal, se logran bastantes beneficios en torno a lo que es la actividad recaudatoria. Cumplen ambas el mandato convencional, el objeto pues fiscalizar, comprobar, verificar y confrontar. Algunos criterios que dan cuenta de este aspecto de la diferencia entre las facultades de gestión y comprobación, pues han sido emitidos por ya eh, los tribunales judiciales. ¿Qué alcances tiene estas vías de revisión? En primer lugar, la solicitud de la exhibición de la contabilidad y documentación comprobatoria es congruente con el principio de autodeterminación y de buena fe. ¿Qué sucede o qué otra vía tiene la autoridad? Ante la falta de contabilidad tiene entonces otras herramientas para poder verificar el cumplimiento de las autoridades fiscales. Estas herramientas son las presunciones. ¿Cuándo procede una presunción? No cuando existe contabilidad. La presunción opera cuando se ha obstaculizado, cuando, sea, cuando se ha roto la buena fe del contribuyente, sea por la deficiencia de la contabilidad, por la falta de la contabilidad y recientemente, yo diría a partir de 2014, ante los indicios de la duda. La presunción tiene esa función de poder llegar a conocer hechos desconocidos a partir de ciertas evidencias, sea porque el contribuyente rompió la buena fe, no aportó contabilidad, o sea porque la autoridad tiene duda sobre las operaciones de la autoridad del contribuyente. En ambos casos se puede llegar al mismo objetivo y ambos cumplen con el mandamiento condicional. Eh, tenemos algunos cuestionamientos en base a ello, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice la autoridad? Respecto de la forma, cuando ejerce sus facultades, nos pregunta, oye, las operaciones del contribuyente cumplieron las formalidades de la ley. Existen contratos, existen escrituras, existen pagarés. Nos pregunta la autoridad, ¿se cumplió con la materialidad? ¿El contribuyente comprueba que sus operaciones fueron realizadas? ¿Existen evidencias de recepción de los servicios y de los bienes? Nos pregunta la autoridad... Hay razón de negocios en lo que en las decisiones que este contribuyente me está declarando. El contribuyente justifica sus decisiones y de operaciones con repercusión fiscal. Hay estructuralidad o trazabilidad, es decir, las operaciones del contribuyente evidencian una línea lógica entre ingresos y egresos, es decir, gastó para perder o invirtió para perder, porque esa pérdida tendría que ver con la estructuralidad de los ingresos. Las presunciones, las operaciones del contribuyente superan la duda razonable. Estos son algunos de los cuestionamientos o test que podemos enfrentarnos cuando la autoridad ejerce sus facultades precisamente por la discrecionalidad. E insisto en este punto de partida, la buena fe no se rompe ni se violenta cuando la autoridad cuestiona. Por el contrario, está dentro del marco constitucional. Vamos a ver desde luego cuáles son los resultados que pudiera tener. ¿Qué resultado podría tener una revisión? En primer lugar, si existe contabilidad y documentación comprobatoria, podrían determinarse créditos fiscales a partir de la valoración y confrontación entre lo que declaró el contribuyente y, de alguna manera, si se apegó o acreditó o se apegó a la legislación. Estos litigios, cuando existen pruebas, cuando existe contabilidad, son litigios interpretativos y probatorios, con muchos escenarios o con escenarios de reversión de la carga probatoria. Por el contrario, cuando no existe contabilidad o documentación comprobatoria, la determinación de los créditos fiscales se da a partir de presunciones. Este litigio probatorio, sin documentación, sin contabilidad, tiene pocas posibilidades de reversión de la carga de la prueba. Triunfa la presunción sobre la falta de evidencias del contribuyente. En el caso de las presunciones, existirían dos condiciones para ponderar su proporcionalidad, porque también el hecho de presumir podría llevar a, a, a una situación de injusticia de para par, par, par efectos del contribuyente. Entonces, la Corte ha señalado que para que una presunción cumpla con el criterio de proporcionalidad, entendido este como una justificación entre el fin y los medios, dice la Corte que, por un lado, deben ser razonables, es decir, no pueden ser absurdas las presunciones, no pueden ser eh, basadas en aspectos caprichosos por parte del, autor, del legislador. Y por otro lado, deben establecer una prueba en contrario definida. Debe haber límites precisos y objetivos para desvirtuar la presunción. Obviamente veremos cómo en un momento más revisaremos el esquema de la presunción, pero también la prueba en contrario que el contribuyente debe expresar debe de tener límites precisos por parte del legislador. De no ser así, se volvería imposible o la imposibilidad probatoria y por ende habría un ejercicio abusivo, una presunción que aunque admitiera prueba en contrario, no había un escenario o un límite específico para poderlo desarrollar. Este criterio o estos dos parámetros que acabo de comentar se encuentran en esta tesis de la primera sala, donde analiza las presunciones a la luz del principio de proporcionalidad. Llegamos a una conclusión cuarta. Y para esta conclusión cuarta planteo una pregunta. ¿Existe algún estándar de prueba que el contribuyente deba cumplir ante el ejercicio de las facultades de la autoridad? Me surge una posible respuesta. En principio, no existe un listado único. Es decir, no hay una forma determinada por la ley en virtud de la cual tengamos un listado de cómo desvirtuar cada una o cómo comprobar cada una de nuestras operaciones. El contribuyente, a juicio de los criterios judiciales, es quien conoce cómo soporta cada una de sus operaciones. Por lo tanto, la ley no te puede decir en todos los casos, una pérdida acredítala de esta manera, un préstamo acredítalo de esta forma, una, un uso de marcas acredítalo de esta, de, de, con estos lineamientos. Sería prácticamente imposible, pero sí debe haber delimitaciones, porque de no existir, entonces, repito, caeríamos en el absurdo probatorio. El marco de referencia, y aquí esta línea me parece muy importante, el marco de referencia para la prueba, para la documentación comprobatoria, tiene que ser en todos los casos las exigencias de la ley. Es decir, la ley obviamente primero en un ejercicio sistemático, las leyes fiscales, en un ejercicio sistemático en segundo nivel, pues las leyes supletorias. Si yo realizo una operación, una contratación de un servicio con un profesional y... Para ponernos de acuerdo en esa contratación de servicio que tendrá efectos fiscales, firmo un contrato. Y la autoridad me exige que ese contrato esté ratificado ante notario público. Bueno, lo primero que yo tengo que ponderar o valorar es si la ley fiscal o las leyes supletorias me obligan a ello. Si yo realicé esa operación y, por ejemplo, presento como evidencias ante un cuestionamiento del servicio, presento algunos registros de asistencia algunas eh, eh, vamos test, eh, algunos documentos que se hayan levantado a manera de minuta con esa prestación del servicio y la autoridad me exige que esos documentos son privados y que debieron haber elevado a documental pública lo primero que tengo que yo revisar es si las leyes me obligan a ello si yo realizo un préstamo y la autoridad me exige un pagaré tendré que revisar si la ley me obliga a ello porque si no me obliga a esos estándares en cuanto al alcance de la documentación comprobatoria esa actuación estará en un punto en el cual podremos revertir esa carga probatoria a las autoridades. Es muy importante el marco legal, sumamente importante. Cuando ustedes se suben a un camión y se suben para pedir un boleto de camión, no firman un contrato de prestación de servicios con la persona que va manejando, ni le preguntan si es profesionista. ¿Por qué? Porque el comercio es dinámico, porque no todas las operaciones necesitan ciertas formalidades. Si se van a casar, pues obviamente necesitan una formalidad, perdón por el tema. Si, si van a hacer determinados actos jurídicos, pues obviamente se exigen formalidades. ¿Quién nos da ese parámetro? El parámetro nos lo da la propia ley. Repito, en un doble ejercicio. Una sistematicidad primero que parte de las propias leyes fiscales, porque de pronto la ley fiscal establece estándares o formalidades que no exigen las leyes comunes. Tendríamos primero que obedecer la ley fiscal y en segundo término la ley eh, supletoria, como pudieran ser las disposiciones del derecho federal común. Entonces me parece muy importante. Y un punto medular, la prueba que ofrezcamos como documentación comprobatoria debe ser idónea. De nada sirve enviar registros y registros y registros contables cuando lo que se está cuestionando tiene que ver con otro tipo de pretensión a demostrar. Por lo tanto, las pruebas deben ser idóneas. Ya comentamos que en, un, en una práctica este, de verificación no solo nos van a preguntar si se pagó el servicio o si se recibió o se pagó la recepción del bien, nos van a preguntar si cumplimos la forma, si cumplimos la materialidad, si hay razón de negocios. Por lo tanto, la prueba idónea será la que nos permita entender el hecho que tenemos que probar, el hecho que puede ser cuestionado. No cualquier prueba resultaría idónea y por lo tanto no es el cúmulo de pruebas las que pueden acreditar. Que hemos cumplido con ese mandato constitucional de autodeterminarnos, sino las pruebas idóneas que para ese efecto permita la ley. Algunos criterios, por ejemplo, este criterio de pérdidas fiscales, que nos habla que el contribuyente, pues obviamente, es el que tiene que conocer de qué manera va a documentar. Eh, un criterio importante cuando eh, el contribuyente que expide un comprobante fiscal pues está ha incumplido con sus obligaciones fiscales ello no puede ser por sí solo no puede deparar perjuicio obvio porque hay situaciones que no están previstas por la ley para el receptor del comprobante la fecha cierta un criterio interesante no es exigible respecto de documentación que se presenta ante la autoridad fiscal en ejercicio de facultades de comprobación por qué porque la ley no lo exige bien entramos al último punto que me parece el punto medular de esta charla eh, le he llamado escenarios porque al final de cuentas, y siguiendo la línea del maestro Manuel Tron, eh, tenemos que construir un conocimiento conjunto. O sea, no tenemos la, eh, vamos, la sabiduría completa para decir de qué manera y cómo tenemos que contrarrestar, sobre todo la era de las presunciones. Pero, sin embargo, hay algunos escenarios donde me parece que podemos lograr esta reversión de la carga de la prueba. El primer escenario tiene que ver con la presunción de legalidad. Esta presunción de legalidad está prevista en su artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, donde se presumen legales los actos y resoluciones de las autoridades fiscales. Sin embargo, dice el artículo 68, las autoridades deberán de probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lice y llanamente, a menos que su afirmativa o su negativa contenga una afirmación. ¿Qué alcances tiene este, esta presunción de legalidad? En primero, es respecto de los actos y resoluciones. Sin embargo, no es absoluta. La presunción de legalidad no tiene el carácter de absoluto, por lo tanto, puede, de, puede revertirse. ¿En qué casos puede hacer? Primero, cuando el contribuyente niegue lisa y llanamente los hechos que motiven sus actos y resoluciones de la autoridad. Obviamente, si el contribuyente no ha conocido esos hechos que la autoridad le está notificando y en los cuales sustenta la repercusión fiscal, piénsese a través de un crédito fiscal o ante la determinación de una operación inexistente, bueno, pues el contribuyente tiene la posibilidad de negar esos hechos en los cuales se sustenta la motivación. Cuando eso se da, la autoridad está obligada a probar los hechos que motivaron sus actos y resoluciones. Algunos criterios que dan cuenta de este tema, pues tiene que ver con la carga de la prueba, por ejemplo, en materia de pensiones, tiene la carga de la prueba cuando se niega lisa y y quizá los que hemos conocido. Si el actor niega, la que se emitió un crédito fiscal o que este se ha notificado al contribuyente, bueno, pues el contribuyente niega lisa y esos hechos que motivaron la resolución, y en consecuencia la autoridad estará obligada a demostrar a pesar de la presunción de legalidad que prevalece ¿De acuerdo? otro criterio pues que habla también de lo mismo. el segundo escenario que me parece importante es el de la litis abierta. esta litis abierta se establece en su artículo primero de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo. la litis abierta como lo ya, ya lo hemos estudiado pues, eh, establece la posibilidad de hacer nuevos argumentos cuando hemos acudido a una instancia administrativa y que no hayamos planteado esos argumentos en el recurso de revocación. Sin embargo, la jurisprudencia emitida por la segunda sala nos precisó que la litis abierta no supone una nueva oportunidad al contribuyente para ofrecer pruebas que legalmente pudo haber ofrecido tanto en la instancia de la fiscalización como en el recurso administrativo de revocación. Si el contribuyente no, no ofrece esas pruebas, aun y cuando acuda al juicio contencioso con base en el principio de litis abierta, no tendrá posibilidades de ofrecerlas, serán nugatorias. Entonces, ¿por qué nos dice el tribunal que existe esta reflexión? Porque si eso fuera, si no presentaste las pruebas en el momento oportuno, el tribunal estaría asumiendo competencias que son propias de la autoridad fiscal. Lo importante para nosotros es preguntarnos qué alcances tiene esta jurisprudencia. Y hago una primera pregunta. ¿La restricción de la litis abierta será aplicable para la autoridad o únicamente aplica al contribuyente? En la práctica normalmente lo hemos aplicado al contribuyente, de tal manera que un contribuyente que a lo mejor no tenía su contabilidad o no fue asesorado debidamente, llega al juicio sin pruebas y quiere presentar las pruebas, pues estas han quedado ya sin posibilidad de ofrecerse. La pregunta es si esto puede aplicarse a eh, la autoridad. Mi respuesta provisional es que sí, aunque con ciertas condiciones que a continuación voy a comentar. En primer lugar, la autoridad bajo este principio de restricción ya no podría variar o mejorar una litis. ¿A qué me refiero con ello? Que si la autoridad fiscal en el procedimiento de fiscalización determinó la situación fiscal de un contribuyente y el contribuyente acude a un recurso, el recurso de revocación y en su momento el juicio contencioso no podrá introducir elementos que no hayan sido precisados en la determinación del crédito fiscal. No puede aportar nuevos hechos, no puede aportar motivos distintos a lo que la liquidación estableció. No puede establecer consideraciones que no haya realizado en la determinación del crédito fiscal. Nos lo dice el artículo 132 sin cambiar los hechos que fueron expuestos en el recurso. Si bien es cierto que en la resolución puede haber hechos notorios, eso no le permite a la resolutora y después a la colitigante en un juicio contencioso, entiéndase por ello, la administración desconcentrada jurídica no puede variar la litis, no puede añadir o adicionar aspectos que no hayan sido revisados o establecidos en la propia determinación, salvo el que el contribuyente hubiese ofrecido nuevas pruebas. De acuerdo. En ese contexto podría haber una nueva variación, pero de entrada la primera reversión de la carga de la prueba es impedir que se puedan modificar los hechos. Otro aspecto importante es imposibilidad también de aportar eh, pruebas en el juicio que la misma autoridad hubiese podido realizar en la auditoría o en el recurso administrativo de revocación. Por ejemplo, si la autoridad no hizo compulsas dentro del procedimiento de fiscalización, no podría aportar los resultados de compulsas ya en el litigio. Esa parte ya está cerrada. No podría aportar informativas que no fueron parte de la motivación del crédito fiscal. Y un punto interesante que lo pongo a eh, consideración de ustedes. Cuando un contribuyente niega lisa y llanamente hechos dentro del recurso de revocación, y, y hablo de negativas fundadas, no de negativas en la, en la cual un contribuyente niega todo lisa y llanamente, y realmente no se da esa negativa. El representante legal recibió todo porque eso inclusive tiene hasta un peligro de ser una situación de una declaración con falsedad. Pongo yo ahí los ejemplos en, en algún requerimiento. Se multa porque no se cumplieron requerimientos. Hay un crédito, crédito estimativo del 41 cuando no se atendió a tres requerimientos. La propia secuencial en el caso de los contadores públicos que después repercute a una determinación del crédito fiscal. El propio proceso del edo frente del EFO frente al EDO. El EDO, el, 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 el contribuyente, no recibe las actuaciones por parte. De, eh, eh, que se realizaron con ese tercero. En esos casos, y si en la instancia administrativa se niegan lis y llanamente esos hechos con base en el artículo 68, la pregunta y la, y la postulación del ar, el argumento del concepto de impugnación en juicio contencioso es que si en el recurso administrativo la autoridad no demostró esos hechos con base en el 68, en el juicio contencioso ya no podrá demostrarlos, siempre y cuando se sostenga ya no la negativa lisa y llana, sino la preclusión por parte de la autoridad de no haber demostrado en la instancia del recurso lo que fue negado por el contribuyente. Si el contribuyente vuelve a negar lisa y llanamente los hechos en el juicio contencioso, le da de nueva cuenta la oportunidad a la autoridad de probarlos. Pero si el contribuyente establece la preclusión, en ese contexto no habría posibilidad para que la autoridad pudiera precisar nuevamente pruebas que no hubieran sido aportadas. Tercer aspecto de escenario, y vamos concluyendo. El test de valoración frente a la presunción. Las presunciones son de dos clases: las presunciones legales y las presunciones humanas. Las legales son las previstas por la ley. Existen de dos clases: las presunciones que son juris tantum, que son relativas y que admiten prueba en contrario y su valor, en todo caso, será relativo. Las presunciones juris et jure, que son presunciones absolutas, que no admiten prueba en contrario y su valor es absoluto. Normalmente, podríamos decir que en materia fiscal no deberían existir las presunciones juris et de jure. Sin embargo, les muestro este ejemplo. Este ejemplo tiene que ver con los préstamos o con los donativos. Un contribuyente pues, recibió un préstamo, no es acumulable, pero se le olvidó presentar la información que exige la ley. Se considera un ingreso, a pesar de que no lo es, como una presunción juris et de jure, imposible de demostrar. Obviamente hoy afortunadamente tenemos el juicio contencioso de resolución exclusiva de fondo, donde ojalá pudiéramos desvirtuar esa presunción y decir, oye, la realidad es que esa formalidad trasciende a lo que verdaderamente sucedió. No son ingresos. Y se los digo porque su servidor fue fiscalizado y ese fue el problema que tuvimos. Se nos olvidó la declaración y vaya que aprendí este concepto y me dio más... más este Énfasis el entender que sí puede haber presunciones juris et de jure, cuando normalmente tendrían que ser juris tantum. Dos funciones de las presunciones. Primero, las que operan ante la transgresión de la buena fe. ¿Qué supone esto? Cuando no hay contabilidad o cuando es deficiente o cuando no se informa, pueden operar este tipo de presunciones. Prueba de ello son los artículos 55, 56, 57, 59, etcétera. Y las nuevas presunciones que. Permítanme decir, esto no, no, no es un es un concepto de su servidor, las nuevas presunciones que operan ante la duda de la autoridad. Es decir, antes teníamos presunciones que eran ante la deficiencia del contribuyente. Hoy tenemos presunciones que operan ante la duda. Yo pongo entre paréntesis objetiva de la autoridad, ¿sí? porque hay artículos, presunciones legales, que establecen Parámetros objetivos para que la autoridad dude. Artículo 69B es uno. No tienes infraestructura, no tienes activos, no tienes personal. Ese es un punto objetivo que me permite dudar. El 69B Visa, ahora con la transmisión indebida de las pérdidas fiscales, establece parámetros objetivos para poder dudar. Las presunciones humanas, por el contrario, se basan en indicios de, lo, de los hechos ciertos a la conclusión de hechos conocidos. Me hago una pregunta que. No la voy a responder, pero que lo dejo, porque si no nos quedaríamos ahí trabados. Pero es, si es legal que la autoridad fiscal pueda concluir sobre la situación fiscal de un contribuyente con base en presunciones humanas. No estoy tan seguro, obviamente hay tribunales que han dicho que sí, pero no estoy tan seguro que esto sea constitucional, porque las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les faculte. Entonces, partir de indicios no previstos por el legislador. Para concluir sobre la situación fiscal, me parece que eso tiene su, sus bemoles que podríamos platicar en otro contexto. Suponiendo sin conceder que así sea, continúo con la explicación. Hay ejemplos en materia fiscal de estas presunciones humanas, sí, en vías de facultades de comprobación. Por ejemplo, cuando la autoridad duda con base en indicios y declara inexistencia, duda y declara inmaterialidad, duda y declara razón de negocios. No ejerce 69B. Simplemente en tus facultades. Para mí esta documentación es insuficiente. Dudo que sea correcta. Tus indicios no me satisfacen y concluyo de lo conocido a lo desconocido. Bien, frente a las presunciones de legalidad, ¿cómo podemos revertir la prueba? En primer lugar, la juris tantum, la que se admite prueba en contrario, nos obliga a aportar la prueba en contrario. Repito, acorde con los requisitos de la ley. En segundo lugar, frente a esa prueba específica y particular, y este punto es importante, si el tribunal se construyó una situación fiscal con base en una presunción, pero el particular aporta la prueba en contrario, el tribunal está obligado a pronunciarse de manera destacada sobre lo aportado. Y por lo tanto llegamos a, la, a este punto donde sí es posible revertir la carga de la prueba. La presunción no se sostiene, no puede ser absoluta en ese... Test de valoración que realizará el tribunal porque tiene que pronunciarse sobre las pruebas aportadas. Dice el artículo 195. Fíjense qué interesante artículo. La prueba producida contra el contenido de una presunción obliga al que la alegó, entiéndase la autoridad fiscal, a rendir la prueba a que estaba revelado en virtud de la presunción. Quiere decir que si un contribuyente no aportó prueba en contrario, se sostiene la presunción. Pero si un contribuyente aporta pruebas en contrario, entonces el litigio se vuelve de pruebas, no de presunciones. Y damos un giro interesante al litigio estratégico. Aquí hay algunos aspectos que dan cuenta de este criterio, presunción de ingresos, el deber del tribunal de, pro de pronunciarse destacadamente sobre cada prueba que ofrezca el contribuyente. Otra posibilidad de reversión un poco más complicada, frente a la presunción humana. ¿Qué tendríamos nosotros que solicitar en estas presunciones humanas? Como no están previstas por la ley, sino que la autoridad las construye a través de indicios, sería muy importante verificar el soporte para construir la presunción. Es decir, ¿cuál es el hecho o el dato objetivo del que partió la autoridad para presumir? Es decir, no basta que la autoridad diga, dudo, no, ¿por qué? ¿Cuál es el hecho que te llevó a, a iniciar una duda sobre mis actividades? Y en ese contexto hay posibilidad de revertir la carga de la prueba siempre y cuando repito el particular hubiese aportado probanzas idóneas y en este contexto la exigencia al tribunal es diferente se le va a exigir al, al tribunal que confronte las pruebas que se aportaron no que las individualice porque si la jamás frente a una presunción o en, o en muy pocos casos frente a una presunción de la autoridad podríamos demostrar de manera contundente a manera de prueba plena que algo existió en el pasado sobre todo cuando hablamos de inmaterialidad, es muy complicado demostrarlo. Pero sí podríamos decirle al tribunal: no revises mis pruebas de forma individual, analízalas en su conjunto, confrontalas para que verifiques si efectivamente los indicios o la presunción de la autoridad confrontan contra lo que yo te he presentado. El artículo 46 lo permite. El tribunal nos dice la ley federal de procedimiento contencioso. Las pruebas, hay pruebas que tienen sus reglas, pero la prueba pericial, la testimonial y las demás pruebas Quedarán al prudente, a la prudente apreciación de la sala. Por lo tanto, el tribunal tiene un amplio margen de valoración aunado a lo que estableció el artículo 197 que ya habíamos fomentado. ¿Qué preguntas podríamos sugerirle al tribunal cuando nos enfrentamos a una presunción? Primero, oye, tribunal, ¿cómo construyó la autoridad su presunción? ¿Hubo datos objetivos o fueron subjetivos? ¿Hubo exigencias de ley o fueron exigencias personales? ¿No ratificaste el contrato? ¿Eso me lo exige la ley? No tenías un pagaré, no me demostraste la capacidad técnica de las personas, eso me lo exige la ley, ¿es una cuestión legal o es una cuestión personal subjetiva de la autoridad? ¿Son razonables las dudas que tiene la autoridad? ¿Son probables, o sea, van en lo ordinario o en lo extraordinario? Otra pregunta que le haríamos en este test valorativo, ¿la autoridad realizó compulsas, pruebas indirectas o únicamente se sostuvo en la presunción? Cuando un litigio llega con pruebas del contribuyente y yo únicamente con la presunción, quiero pensar que jurídicamente el tribunal tendría que resolver a favor del contribuyente, porque la presunción no tiene bases. Cuando una autoridad llega con bases, llega con pruebas, entonces el litigio o con, con indicios probados, indirectos, el litigio será diferente. El contribuyente aprobó prueba en contrario, qué pruebas se aportaron, qué idoneidad tuvieron. Otro aspecto, construcción del conjunto de indicios y concatenación. Esto es importante, ¿qué demuestra cada prueba en su conjunto y qué aportan de manera individual? Una prueba sola, insisto, el litigio es de indicios, una prueba sola, aislada, pues no puede demostrar la totalidad de la operación, pero el conjunto de pruebas sí. ¿Qué construimos en la prueba? Y me estoy refiriendo no a hacer contabilidad, estoy refiriendo de las operaciones reales. Una empresa que tiene el problema de demostrar la operatividad, ¿cómo construye sus pruebas? ¿Cómo el abogado plantea el litigio? Y hablo sobre el criterio de la sana crítica y las máximas de la experiencia que tienen que ver precisamente con esta valoración de la autoridad. Fíjense, esta tesis es interesante, ya para concluir mi ponencia pruebas en el juicio contencioso deben ser valoradas conforme a la sana crítica. El tribunal debe pronunciarse sobre su idoneidad y definir primero su efectividad, a fin de acreditar los extremos que permitan probar y después dice el tribunal esta tesis verificar como accesorios las objeciones. Verifica efectivamente conforme a la sana crítica, tu máxima experiencia, qué tanto estas pruebas indiciarias fueron suficientes o no. Otra, otra tesis que, que muestra, fíjense esta, esta tesis interesante, ¿no? Eh, se habrá provocado indefensión cuando un supuesto de presunción, fíjense las palabras que utiliza, es poco probable, absurdo, irracional o imposible de plantear, cuya presunción mal trazada producirá su inconstitucionalidad. Cuarto principio, el principio ontológico de la prueba, y ahora sí ya voy terminando porque ya me empezaron a presionar. Lo ordinario, dice, eh, voy a regresarme, lo ordinario se presume frente a lo extraordinario. Entendido esto último como lo poco común, como lo poco creíble, ¿sí? este principio se denomina principio ontológico de la prueba. Ante la demostración de la certeza pueden concurrir dos o más criterios que dan credibilidad. Este principio ontológico que permitiría optar al juez que opte por lo que es más ordinario frente a lo que es extraordinario. Les leo este texto, este texto literal. Por tanto, el juzgador puede sustentar su labor decisiva en, un, decisiva en una regla de razonamiento, a fin de justificar sus resoluciones, a partir de la distinción objetiva entre lo ordinario y lo extraordinario, es decir, sobreponiendo la razonabilidad de lo que comúnmente es. Por encima de lo que rara vez acontece, o es poco creíble o improbable, salvo prueba en contrario. Es decir, yo tengo pruebas, la autoridad tiene pruebas. ¿Qué es lo ordinario y qué es lo extraordinario? Tú me estás exigiendo cosas extraordinarias que te demuestre que recibió un servicio. ¿Cómo lo hago? No lo puedo hacer a cabalidad, porque no puedo satisfacer, no hay ni siquiera parámetros en la ley. Pues aplica el principio ontológico de la prueba, en virtud de la cual podemos llegar a esos aspectos. Esta tesis me parece muy interesante. La carga de la prueba de las contribuciones corre a cargo de quien considera que ese negocio es artificioso y no a quien la realiza, obviamente si hay pruebas que determinen lo anterior. Esta tesis es interesante en la primera sala. Carga de la prueba, su distinción a partir de los principios lógicos y ontológicos. ¿no? Son criterios que hay que revisar. Termino. Principio de la sana crítica y máximas de la experiencia. ¿En qué consiste este principio también aplicado a la carga de la prueba? Una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales, las cuales influyen de forma en la autoridad como fundamento de la razón. Es decir, el tribunal, vuelvo a repetir, goza de la más amplia libertad, utiliza la sana crítica y la máxima de experiencia. Si no tienes todas las, toda, todo el argumento de la autoridad, todo el soporte, para determinar que hay inexistencia y hay simulación, verifica la sana crítica para que pueda resolver, cosa que también prevé el artículo 46. Y bueno, algo muy importante, como lo dice este criterio, es evidente aprovechar las máximas de las experiencias. Y último escenario, la carga dinámica de la prueba, y con esto termino. Esta, este criterio de la carga dinámica de la prueba actualmente es aplicable únicamente en materia laboral, por los criterios, y en materia bursátil. ¿Qué significa esto? Que encarga de la sería que debe de ofrecer la prueba quien esté en mejor posición o condición de hacerlo, ya sea por cuestiones técnicas, profesionales, fácticas o de mejor oportunidad. Un contribuyente no tiene al alcance todas las pruebas que tiene la autoridad fiscal. Por lo tanto, si me obliga a mí a demostrar operaciones de un tercero, es muy difícil que yo lo haga frente a esta posibilidad que ella tiene de tener todos los elementos. Algunos criterios en materia laboral y en materia también de servicio busátil. Reflexión final. Me parece que la argumentación de la carga de la prueba tiene que estar basada en pruebas idóneas, no en pruebas que no tengan idoneidad. Debemos de fijar con precisión la litis que se planteó, qué se probó, qué pruebas ofrecieron las partes. La solicitud expresa al tribunal de un test de valoración basado en la probabilidad de lo ordinario frente a lo extraordinario. ¿no? Bueno, finalmente... Podríamos concluir que lo probable, lo razonable, perdón, ahí están los tres aspectos. Lo probable, lo razonable, lo normalmente posible debe imponerse sobre una presunción absurda, sin objeto y extraordinario. El litigio de hoy me parece debe responder a la siguiente pregunta: Quo vadis? ¿A dónde vas? ¿Qué pretendes con tu litigio? Y no solamente a un litigio genérico. Agradezco a las personas que tuvieron la fortuna de, de darme algunas observaciones sobre esta presentación y agradezco infinitamente a Fiscalística. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. No sé si hay alguna pregunta al respecto, algún comentario. Sí, con mucho gusto. Todo el material está a su disposición. ¿Alguna pregunta de fondo? <laughs> Aparte de las tesis. ¿eh? O sea, yo lo que quisiera nada más como abundar es que el hecho de que se le obliga al contribuyente a ser quien decida cómo probar... El, el, el soporte de sus operaciones trae como consecuencia que el legislador se le exima de, de hacer una pues un desglose de todos los requisitos o documentos que tiene que aportar el contribuyente para comprobar las operaciones. ¿Sí? O sea, es una como relevarlo pues, ¿no? El hecho de que el contribuyente es quien debe de inventar cómo debe probar su, su, sus operaciones. Y lo otro es que en la última parte que, que mencionaste, creo que la compulsa fiscal debe ser un derecho del contribuyente cuando ésta se la solicite a la autoridad y no así una facultad discrecional para, la, para esta última. Nada sí, más. Co coincido en, en lo segundo en el sentido de que no solamente queda ser un, exige, un derecho, sino más bien, es una condición para que la autoridad al momento de un litigio tenga soporte en sus presunciones. Entonces creo que efectivamente, si no va una compulsa, si no van esas pruebas indirectas, será muy débil la aportación que haga la autoridad basada únicamente en presunción. Gracias. Por favor. Buenas tardes, Oscar. Este, fíjate que ahorita que comentabas del principio de litis abierta y, y reversión de la carga de la prueba, nada más platico una anécdota a ver qué opinas. Eh, eh, lo hicimos en recurso de revocación. Eh, la autoridad no logró probar que el acto existía, negamos ligeramente un acto, no logró probar que existía. Y entonces, cuando fuimos al tribunal, dijimos al tribunal: Oye, ¿qué crees? Que la autoridad perdió en el recurso de revocación porque no logró acreditar el, eh, la existencia de ese acto. ¿no? Y en el tribunal nos dieron palo, eh, francamente, ¿por qué? Porque dicen: no. Pero aquí lo podías volver a negar y la autoridad podía volver a traer la prueba aquí. Y entonces le decíamos, estamos ahorita en la, en la Suprema Corte con ese asunto, y le decíamos, oye, pero el principio de litis abierta no me permite a mí, eh, contribuyente, a aportar pruebas que debía haber aportado en el recurso, porque a la autoridad le va a permitir acreditar o probar actos que tenía que haber probado en el recurso, ¿no? No sé si tengas una experiencia me parece muy interesante no vimos eh, tesis o no vimos este, más estudio y estamos creando esa parte. pero sí pero... No, no hay tesis hay un par de criterios en sentencias de amparo pero más que ir por la, la aplicación a contrario censo de la litis abierta, lo que hemos planteado lo que planteó el propio tribunal colegiado es que en recurso de revocación la autoridad sí tenía a su alcance preceptos legales que le obligaban a mejor proveer sobre las pruebas. Y si el contribuyente estaba negando licidamente, en este caso, la existencia del acto que tú estabas comentando, la resolutora del recurso, si bien no tenía la obligación de exhibir, tuvo que haber establecido dentro de sus facultades el haber requerido esa información o esa documentación para dar seguridad jurídica al contribuyente. Y efectivamente, en vía de juicio contencioso, la resolución del tribunal es no aplica la lista abierta, en vía de amparo sí habló de preclusión procesal. Entonces, no hay criterios al respecto, pero es precisamente esa construcción de reversión de la prueba. Y me refiero específicamente a aquellas negativas que son fundadas, ¿eh? porque cuando el contribuyente niega las actas y todo, pero sí si están, pues ahí definitivamente no estamos en esa vía. Por favor. Perdón. Este, nada más un comentario respecto de lo que señaló el compañero abogado hace, hace unos minutos. Este, yo tuve un asunto donde nos dio la razón el tribunal colegiado por un supuesto exacto, en donde la autoridad omitió cumplir con su carga probatoria en el recurso de revocación y en el juicio de nulidad, este el criterio del tribunal fiscal fue como el que señala él, que no tenía la autoridad la obligación de probar. Sin embargo, a través del colegiado se logró revertir este el criterio y se concedió a favor del contribuyente. Sí, y creo que es una línea delgada, porque también no es que en el recurso estemos estableciendo una litis contra la autoridad, pero lo que dice el colegiado es, si pudo haberle dicho a auditoría, te están negando este acto, apórtalo. Porque si bien es cierto que no estamos ante una ante una litis como tal, sino ante una instancia administrativa revisora, ese aspecto es lo que quizá detenía al tribunal a declarar la nulidad licillana, que el colegiado corrige. Pero no es un criterio del tribunal tampoco, es decir, es una construcción de este argumento que creo que... Es válido, sobre todo yo decía en el caso, por ejemplo, de los EDOs, donde el procedimiento de no es notificado. Entonces, el EDO no conoce cuál fue la causa. Se publicó, pero no se publica la causa. Entonces, oye, te niego para que me exhibas, para saber cómo defenderme. Déjame ver el que no te acreditó. No es nada más cómo te acredito yo. ¿no? Entonces, allí en esa parte pudiera, pudiera ser útil. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo pudiéramos atacar, por ejemplo, lo que yo opino es un señalamiento genérico de la autoridad? Que cuando mencionan que las constancias que obran el expediente administrativo en base en el 63 del Código este, determinan una determinada sanción o llegan a una conclusión, vamos a decir, creo que sería en base a presunciones. Por... Hay una, una sentencia que emitió la primera sala recientemente, muy interesante, donde se resolvió el aspecto del plazo relativo al 69b, donde decía, oye, la falta de plazo, pues no es violatorio de la seguridad jurídica porque tienes el artículo 67. Pero hay una parte de esa sentencia en la ejecutoria que creo que responde a lo que usted dice. Eh, y, y desgraciadamente el abogado que planteó, eh, este, pues espero que no esté aquí, no es una crítica, simplemente es lo que dice la Corte, el abogado que planteó ese asunto, había planteado en el amparo que no se le había justificado cómo había detectado la autoridad las causales del 69B, o sea, cómo detectó que no tenías infraestructura, activos, sino simplemente dijo, mi base de datos, ¿sí? yo tengo conocimiento que no tienes infraestructura. Y él, y él, él planteó, oye, eso es inconstitucional, eso pues, no me dices, tu base de datos es genérica. Y la Corte le dijo, qué lástima que no me repetiste esto en la revisión, porque eso sí hubiera sido un tema de legalidad o de inconstitucionalidad. Entonces, en vía de legalidad hay una falta de motivación, definitivamente. En vía de constitucionalidad, yo considero que en todos los casos, cuando la autoridad nos dice, con base en el artículo 63, en mi base de datos, me basé en esta información, en primer lugar es, dime primero qué información es, y dos, dime cómo la obtuviste. Porque recuerden, si bien es cierto que no es un principio aplicable a la, la materia fiscal más a la penal, la, si tu obtención fue lícita o ilícita, fue dentro del marco de la ley o no. ¿Cómo obtuviste esa información? Creo que desde esa vía podríamos impugnar con muchas probabilidades la motivación de la base de datos. Con gusto. Las tesis sí se las voy a mandar. ¿sí? Okay. Cuando hay facultades que no están como completamente reguladas, como por ejemplo lo que comenta el compañero el 63. Eh, que te dice, oye, pues es que no tengo obligación de decirte dónde, nada más te puedo decir que en los expedientes ni tengo la obligación de correrte a traslado. Nosotros lo que hemos hecho en algunos juicios es negarle se llaman que exista, porque pues parece una cláusula como de escape, ¿no? Ah, porque lo tengo en mi expediente y punto final, no averigües más. Sí, sin duda, sin duda, muy bien. Sí, nos ha tocado que en el Tribunal Fiscal le compran el argumento a la autoridad y dicen, efectivamente, no existe ninguna obligación regulada en el código para que te dé traslado de ese expediente. Es correcto, es decir, pero la negativa iliciana del 68 sí lo dice, por eso lo comentamos aquí, ahí está otra aplicación muy interesante. Así es. Oye, tú dices que el 63, Tomás, te niego ilicianamente, ¿cuáles son los hechos? Demuéstralos, ¿cuáles son las documentales que aportaste? ¿En, en qué marco están construidas? ¿Cómo llegaron a ti esas informaciones? Sí. Porque si no, no me puedo defender, estoy de acuerdo. Sí que siento que ahorita el problema del Tribunal Fiscal... Es que pareciera ser tan legalista como si fuera un catálogo, ¿no? Que debería, debiera para el tribunal ser tan exhausto el código para no darle la razón al contribuyente simplemente por una razón de justicia. Quiere verlo escrito todas las facultades de la autoridad, si no, pues no procede de lo que uno está pidiendo. Es. Y fíjate que yo, yo nosotros tenemos también la experiencia donde hemos visto tribunales o magistrados, inclusive administradores desconcentrados que eh, realmente están resolviendo adecuadamente, es decir, si sí es, sí están yendo más allá de la mera de, de, lo, de, la, de la letra, ¿no? tratando de entender cuáles son las verdaderas circunstancias, inclusive te puedo decir que nos han ofre, incluso, aceptado audiencias como si fueran recursos de fondo, juicios de fondo, sin que lo sean, para tratar de ver precisamente estos casos y tengo dudas sobre la base de datos y pues no me puedo defender. Ah, bueno, hacemos una audiencia previa. Yo creo que, que hay que seguir insistiéndolo en vía de como tú lo dices. Si hay una indefensión, está bien si la ley no te obliga, pero sí te obliga a motivar. Y además, si te niego lisillanamente, sí deberás demostrarme los hechos. Entonces, creo que por ahí tenemos que insistir. Gracias. Pues, si no hay más, muchas gracias por, por su atención. Muy amables. Bueno, maestro, bueno, doctor, doctor, gracias. Doctor Oscar, la verdad que siempre me admiración, y me, to, me ha tocado tenerlo como docente al frente y la verdad que cada vez que lo escucho, pues siempre aprendo un a no una bastantes cosas. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña Raúl Melgar para hacer la entrega de un reconocimiento. Sí, gracias. Doctor, pues para mí es un honor porque aparte de ser amigo... Es mi maestro. Definitivamente estamos construyendo un nuevo futuro para el litigio y con estas ponencias tan interesantes y propositivas lo estamos haciendo. Me permitiré dar lectura al reconocimiento. Dice la, en la revista Consejero Empresarial, otorga el presente reconocimiento al doctor Oscar Adrián Fabián Barajas por su participación como ponente en el Magno Congreso de Fiscalística en Litigio Estratégico, con el tema La Reversión de la Carga de la Prueba, contribuyendo con su generosidad, profesionalismo y calidad como expositor. Celebrado los días 14 y 15 de junio de 2018 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, lo firma la directora general, Roxana Verónica Cruz Yepes, el presidente de la revista, Adrián Alfonso Paredes Santana. Un honor. Que nunca llegue el rumor de la discordia es con la frase con la que nos recibe eh, el Teatro Degollado, que es uno de los recintos, bueno, de hecho, el recinto más representativo en cuanto al, a las artes escénicas en Guadalajara, a más de 150 años de su, de su inauguración. Esa frase sigue siendo vigente y es porque se, por lo que se decidió. Que además va muy de acuerdo con este capítulo de, de fiscalística, de, de litigio estratégico. Y, este, y pues es la pieza que por cuarta ocasión me toca a mí elaborar y, este, y se le entrega a cada uno de los expositores con, con, con todo el afecto para consejero empresarial. Y muchas gracias a, a, a Adriana, Roxana y, y pues a toda la organización del evento. Y felicidades. Y, y se pone el, 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 la imagen del teatro de, de noche precisamente para hacer una actualización en lo que ahora es el teatro de Gollado, que es que ya estaba pues un poquito olvidado a pesar de que es una de las de, de las de, eh, estructuras arquitectónicas más representativas y más hermosas de aquí de Guadalajara. Ahora que cuenta con esta iluminación, se ve moderno, se ve actual y llama la atención de nuevo. Por eso decidimos hacerlo en, 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 su, en su vista de noche y también como, como una alegoría a este nuevo capítulo de, de fiscalística que no se había hecho, que es el este litigio estratégico. Entonces es la razón por la que se hace esta pieza, se hace de esa manera y con, con todo afecto para, para los participantes de este Congreso. Gracias. Thank you.